Muchachitas fue un icono de la televisión de los 90, pues se convirtió en la historia juvenil más vista de la década. Luego de 32 años de haber sido estrenada, el elenco principal, ¿qué creen? ¿Qué? Se volvió a reunir. ¡Ay, qué emoción! Ah, sí. El pretexto fue el cumpleaños de Kate del Castillo y gracias a eso, Tiare Escanda, Emma Laura y no sé quiénes más celebraron a su amiga, fíjense. Ajá. Y compartieron la foto que emocionó mucho a las fans. La gran ausente fue Cecilia Tijerina, también la que salía en un auto convertible, ¿se acuerdan? Sí, en un descapotable, de pelo largo, negro. Sí. Ajá. Bueno, ella se retiró hace ya pues años del medio artístico, por eso ella pues como que ya no tienen contacto. Aunque Kate vive en Estados Unidos, la amistad, ¿cierto?, que forjó con sus compañeras es algo que sigue pues cultivando. Se ven cada que pueden, pero es la primera vez que comparten una fotografía como esta. Vamos a ver, muchachitas, 32 años después. Ya, mira. No, pues ya. Ya, muchachitas. No, perdón. ¿Qué? ¿Cómo que ya, pues ya? ¿Qué te pasa, Lalo? Que ya no, que muchachitas sin Cecilia Tijerina no es lo mismo. Y aparte... Ella ni estuvo. A ver, Cecilia Tijerina no se reunió. Por eso. Entonces ya no puede ser muchachitas. Dice que sin ella, pues no vale. Sin ella, no. Y aparte, hermana, aquí hay chisme, porque recuerda que muchachitas corrieron de la novela a Tiare Escanda por pedera y entonces la sacaron el personaje, lo durmieron, estuvo en coma hasta el final. Pues te voy a decir una porque cosa. Porque había mucho era problema. La mejor actriz, por supuesto. Toda la novela era en torno a Tiare, pero se puso tan exquisita que la durmieron y entonces crecieron los demás personajes y ahí se integraron a muchachitas y Tati Cantoral y otras que no recuerdo y ellas las peluceaban. Y hay un programa del calabozo donde juntan a las muchachitas nuevas con las muchachitas del inicio. Muy tenso, ¿verdad? Bien tenso y bien payasas todas. Se empezaban a discutir y vamos a hacer gira. No, pues yo con ellas no, yo soy actriz. Ah. Y al bien... Sí, lo trajo aquí Lalo Carrillo, me acuerdo. Mucho chisme, hermana. Pero yo estoy contigo, Marta, o sea... Yo creo que este fue como lo que catapultó a Tiare en la actuación. No lo sé, debe haber hecho varios papeles antes, pero me pareció, no vi la telenovela, pero la he visto en otros papeles y me parece una extraordinaria actriz. Tiene una hija además que es talentosísima, hace música y yo no sé si sea payaso o no sea payaso, a mí me cae muy bien. En ese entonces, sí. O sea, todo el mundo por no, eso la durmieron. Es que no sé si era payasa, pero no le gustaba a lo mejor el rollo de las telenovelas. Es como yo, entonces, como no dicen que soy payasa. No, por eso la hizo y a la mejor ahora no. Pues entonces te vas y ya, pero no, no le quedas te conflicto, duermes. No, o vienes como Mariana. Te duermes. O vienes como Mariana, estoica, aquí mi chamaquilla, ¿verdad? No me gustan las telenovelas, no me gusta RBD, no me gusta OV7. ¿Y no te gusta Enrique Iglesias? ¿Enrique Iglesias? No me molesta. No, porque justo mira, el regreso de Enrique Iglesias a los escenarios era uno de los más esperados hasta por ti y estuvo fuera por varios meses derivado de la neumonía que padeció el mes de mayo y estabas preocupada, no te hagas. Y en uno de los conciertos que ofreció en Estados Unidos, los fans destacaron que su voz, dicen que ya no es la misma, hermana, que se cansaba mucho, que no tenía ritmo en el escenario, pero lo peor fue cuando lo compararon, ay no, ¿pero con Mickey Mouse? ¿Pero por qué? ¿Por qué, amiguito? Vamos a ver. Sí, es real. O sea, está impostada, pero no suena bien. No, pero nunca o sea, ha tenido no, gran voz. Eso te iba a decir, nunca que se llamó la atención. Es el estilo lo que lo hizo como era su papá, no, ¿eh? Sí canta bien. Era muy guapo, pues buenos pero conciertos. Pero no tiene esa como super voz. No, super voz no, pero así la que le pusieron, yo digo que le cambiaron la voz ahí, a lo mejor le hicieron Photoshop de audio como a Ninel Conde. ¿Qué quiso cantar así? Ninel Conde también le hicieron Photoshop de audio. ¡Bienvenido y yo, a la ¿qué casa de Mickey Mouse! Pero él estuvo complicado, ¿qué tuvo? De neumonía. Sí, exacto. De hecho, canceló el concierto, la presentación que tenía aquí en un festival sí, muy importante. Cierto. Y el mero día canceló y dijo, no puedo, tengo neumonía, Furries, bye. Y entonces en su lugar trajeron a Dana Paola y a los 90s Pop Tour. Claro. Y ya, pues todos lo tuvimos que fumar. Porque... era necesario que cancelara también este donde estaba cantando. Pues si canta así, Mickey mejor Mouse. Sí, hermana. Ay, estaba padre, no, sí me gustó. Imagínate el... pagar y pagar por a lo mejor se puso Globo de Helio. Y así ya se... ¿no? ¡De Helio! ¡De Helio! Oye, el que canceló también hoy su concierto en México fue Joaquín Sabina. Por problemas de salud.
a los 74 años. Mire, si alguien le ha dado vuelo a la hilacha, es Joaquín Sabina, entonces de pronto pues, te cobran la factura. El cuerpo ya le está cobrando. Sí, 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 pero de todos modos sigue de gira a los 74, muy bien. No manches, pero sí, hoy canceló. Hoy, okay. A quien esperamos que no cancele, por favor, es Karol G. Porque ayer se llevó a cabo la preventa del concierto de Karol G en el Estadio Azteca para presentar el tour Mañana Será Bonito. Pero se convirtió en una verdadera locura y en cuestión de minutos terminaron los boletos. Había una fila virtual, escuchen bien, de más de 40.000 personas y no hubo oportunidad de que los fans, como Mariana, como yo, pudieran comprar las entradas, por lo que el caos reinó por unas cuantas horas más. Por suerte, la bichota anunció que hará una nueva fecha tranquila, para el público Mariana, mexicano. Ya. Así que, Mariana, tranquila. Lo que ahora será el 9 de febrero, el segundo concierto. ¿Anotaste en tu agenda, Marianita? Pero, por supuesto, ya está. La gente está muy contenta. Mariana también, yo también. Pues, hay entradas para todos los bolsillos. Pues, hay boletos que van desde los 550 pesos bueno. Hasta los 9.500 de la zona muy VIP. Muy bien, sí. Así que, qué bueno que Karol G haga un segundo concierto, pero que además tenga boletos para todos los bolsillos. ¿Cuál canción les gusta? Ay, Mi ex tenía razón. Esa está buena. Esa es la que venía ahorita oyendo en el coche de Mariana. Esa está buena. Pero esa es la de la bichota. Sí. Ah, no. Porque pachequeses no. A Diosito no le gustan esas cosas, no. Diosito creó la marihuana. Pero no para su consumo, para alegrar el ambiente. Bosque. El bosque. Para alegrar el bosque. Bueno. No para la su familia. Para las ardillitas. ¿Qué pasa están con en México? Ah, sí. Pues tomar forajitos. Retomó el forajidos. Forajidos. Aprendan a escribir, por el amor de Dios. Es que así se escribe. Ay, forajito. A ver, dile eso a YouTube. ¡Ah! ¡Tú también! También. Por aquí, eso es tristeza transformada de rabia. Por aquí, después lo hablamos. Ah, sí, yo lo tengo un dolor, dolor incrustado aquí en la vesícula. Por eso me ya viene el experto, tranquilo. Ofreció un concierto en Toluca y otros dos en Guadalajara, por lo que Cazzu y la bebé lo acompañan. Oye, está muy chiquita para salir de gira, ¿no? Sí. Bueno, lo que más llamó la atención fue que por primera vez nos compartieron el lado paternal de Cristian, pues Cazzu le tomó una foto con la pequeña y enterneció en las redes sociales. La bebé ya cumplió 40 días, por lo que ya puede hacer viajes largos. Híjole, todo parece indicar que están felices de pisar México, aunque ahora viven en Argentina. Nodal, ay, su cancioncita de la catedral. Nodal extraña mucho a su familia. ¿Cuál es el mérito de que te saquen una foto? O sea, no hay nadie que se pueda ver sin ternuringa con un bebé en brazos, ¿no? Pues compartir ese momento con los fans, ¿no? Que son fanáticos tanto de Cazzu como de Nodal y que quieren conocer más detalles del pequeñajo. ¿Pequeñajo? Pequeñaja. ¿Es entonces, pequeñaja, o pequeñajo? Pequeñaja, creo. Pequeñaja. Entonces, ¿tiene por 40 eso. Días quería... chiquita. Sí, sí. A los 40, sí. Ay, pobre, sus oídos. Sí, pero sí, sí está padre que comparta. Sí, pues sí, se va a acordar de todos, para todos su vida se va a acordar de esto. Pues a veces no te pasa que te acuerdas, lo vi en una foto, me lo contaron, o sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo, tenía en otros días. Yo, es que yo hablé como Marta y Gareda, yo hablé a los 3 meses. Y no se cayó más. Y nunca me callé.